un suceso, pero de aquellos, tanto el infierno como el cielo, había los faltaba el purgatorio, pero era extraordinario. En el infierno, que era la parte de arriba, había esto para que la gente se metiera y para que se metieran todas las chicas que vinieron a hacer shows, que han sido casi todas las que están en el espectáculo hoy en día, que pasamos por muy buenos momentos y se metían en la bañera, hacían un desnudo. Ahí está Ventura y un sexo no tenía explícito, pero estaba bien piola todo eso. Ahí estamos dando una foto con Layus cuando cerramos la temporada de What Pass. Eso es Carlos Paz. Carlos Paz. Se cerró la temporada, el cierre. ¿Qué quilombo esa temporada? Bueno, nos metimos en la pileta, digamos, como bendiciendo el fin de temporada, que realmente después salimos de gira por todo el país. Que se terminó. No, 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 nos salimos de gira todo el año. Sí, pero en esa temporada nos llevó a Chile, a Paraguay, Uruguay, Moria. La pucha. Sí, la pasamos divino, la verdad que hicimos un girón de aquellos, durante un año lo que nos hemos divertido, y yo lo llevo a Luis Ventura al teatro porque le digo, Luis, vos tenés que gestualizar en pantalla como escribís. Vos escribís divino, pero tenés que establecer convenciones cuando hablas con el público para mayor énfasis y todo. Y bueno, ahí aprendí un montón de cosas, pues yo todos los días te cambiaba algo, gordo, ¿te acordás? Todos los días era una perfo. Moria, una hablás de una mucho. Una perfo un día me decía, ¿qué digo? Y decís tal y lo decía. Hablas de mucho, mucho trabajo en tu carrera y muy vital tu carrera, porque siempre pensás en proyectos y a futuro. Y hace poco la que anunció que regresa es Susana, la exiliada impositiva, según tus términos. Era hora que trabaje, dijiste en otro momento. Digo, pero a la vez canceló el fin de su carrera teatral en Calle Corrientes. Ya ella misma dijo, no voy a cerrar mi carrera teatral en Calle Corrientes. ¿Lo ves bien esto o se está perdiendo de algo ella? Estás más blanco. No sé, no tengo idea, pero lo que les puedo decir que es que cuando yo entro al espectáculo argentino, la señora Susana Jiménez y la señora Mirtha Legrand eran estrellas consagradas. Yo me meto en el espectáculo como un rara avis porque nunca supe que quería debutar y entonces me instalo. A partir de ese momento hay algo que le ocurrió a la prensa conmigo que me empezó a considerar al mismo tenor de estas dos señoras, que ya estaban recontra instaladas. Entonces, divas son Moria, Susana, Mirtha. Eso nunca lo dije yo, lo dijo la prensa. O sea, que algo habrá habido. Por otra parte, aunque no tenga nada que ver, he trabajado con una y muy bien, con la señora Jiménez, con Mirtha Noido, me descubrió y por primera vez, que es una especie de pasaporte a la notoriedad, cuando empecé fui a su programa. Pero es, aunque esté pasando los años, habrá quedado tan fuerte la imagen de la rubia y la morocha que hicimos las películas con Olmedo, Porcel, teatro y todo, que inevitablemente cada vez que me hacen un reportaje me preguntan por Susana. Yo, Susana, no tengo nada contra ella, trabajé contra ella, me divierto contestando algo con humor. Porque si decís, no voy a hablar nada de Susana, es como antipático, y decís, no, hoy no quiero hablar, no te remo una nota. En realidad lo hago como para... No para hacerles un favor, porque nadie hace... Ambos nos hacemos favores. Pero si yo contesto, yo desdramatizo y contesto Moria, de la humorada. Le dijiste... Si me preguntan, ¿qué opinas de Susana, que va a terminar el teatro, semejante estrella, en un hotel de Punta del Este? Yo te digo, no, gordo, eso es como... Nada que ver, a mí me parece que si vas a cancelar o terminar una cosa teatral, tenés que terminarlo en el país que te dio todo, pero no porque el Uruguay esté mal. Andá a vivir, hacer un florero cómico, qué sé yo. Porque es Argentina. Pero, ¿entendés? Recto. Pero me parece que se merece en la Calle Corrientes y su público, también la Calle Corrientes o en Luna Par, donde sea un retiro, porque pero se ve que no le interesa o le da más bola a la televisión. No tengo la menor idea si está bien o mal. Y después lo que me preguntan de que no hablo de hay que respetar a la charrúa con retiro impositivo, chicos, es humor. No se puede. Pero vos además, pensás... todo lo que decís, pensás, ahí se mete. Yo no me meto con nadie, sino que la gente me pregunta. Y cuando me preguntan, yo contesto con de cualquiera, pero de primera Susana... clase. Y generalmente hay mesa de saldo. Te contesto de mesa de saldo, de aule, de primera clase. Sí, Moria, porque vos si no hago notas. Siempre de todo, pero vos pensás que Susana tiene ese mismo humor, o sea, que esa respuesta lo puede tomar como vos realmente lo estás diciendo, porque Susana, viste, no tengo la frase idea. De creo Susana no, es con no el humor me la metieron toda la vida. No maneja el humor. Bueno, siempre bueno, pero te la tenés que bancar. Lo que pasa es que me parece que no le gusta ni el humor ni que le digan las cosas que, sin humor, que le molesten. O sea, ¿te parece, justo que, lo que está... La conozco un poco de cuando trabajamos, sí. Y había cosas que...
que si salía algo malo de ella en la prensa o algo, lo llamaba inmediatamente a Pepe Parada para que revirtiera eso. O sea, tenía grandes quilombos cuando no quiere saber nada de nada malo. ¿Es de inseguridad eso? Es una negadora serial, Susana. Ah, negadora. ¿Es inseguridad, Moria, o qué? Y me parece que sí. Yo trabajé con ella. Estoy escuchando la voz de Diego y no escucho. ¿Qué me querés preguntar, querido? Sí, si es inseguridad el hecho de que esté revisando todo lo que se dice. No tengo la menor idea. Lo que te estoy diciendo, que lo poco que conozco de ella es, al haber trabajado juntas durante más de un año, hacer 4 películas juntas y de ahí irnos al teatro, hacer eso, compartir mucho tiempo. Ella es una mina muy espléndida, muy regia, muy... Me enseñaba a jugar. Yo no soy adicta a los juegos, y cuando estábamos en... Te cuento anécdotas graciosas y lindas que estoy segura... Susana queda anclada en el pasado. Yo quedo anclada ni siquiera en el futuro, quedo anclado en la cosa. Esta es mi diferencia, en el reinado, el momentismo absoluto, y el pasado ni me sostiene, pero ni no me embarra, no me nada, no modifica mi vida. Entonces, te hablo de esta cosa divertida de cuando estábamos filmando, me dice, vamos a jugar al jodete. Yo no sé jugar a ninguna cosa, me enseñaba a jugar al jodete, es muy buena jugando cartas, le encantan los juegos de salón, el truco. De sociabilizar con gente fuera del medio o con poca gente del medio, por lo menos en ese momento. Viajamos juntas a New York, cuando yo viajó con Darín, cuando recién se estaba conociendo, la pasamos bomba. El tiempo bueno que yo tuve con Susana, que fue siempre, la agarré de la mano cuando bajamos una escalera impresionante que tenía terror y no quería debutar esa idea. Digo, nena, tenemos el teatro lleno, debutemos. Te estoy hablando de las buenas cosas, y me acuerdo de cuando salían notas donde se hablaba mal de ella, lo agarraba a Pepe y decía, Pepe, esto no quiero que salga, esto no quiero saber nada malo, nada. Negadora de lo malo, negadora. Moría, o sea, en vez del diario de Yrigoyen se creaba la revista de Susana. Pues yo no me engancho ni con lo bueno ni con lo malo. Ella no se engancha solamente con lo malo y se engancha con lo bueno. Esa es la gran diferencia. Ella no, viviría de aprobación de likes. Yo no necesito ni like, ni que me guste, ni que no me guste. Yo soy así. Eso es que es la gran diferencia. Recién dijiste que sos como, no sé, voy a poner otro concepto, pero como atemporal, pero que Susana se quedó en el pasado. Ahora estás haciendo un streaming, de hecho parte de la nota es por eso. Algunos dicen, Susana en televisión no va más. Pero se quedó en el pasado, perdón, se quedó en el pasado, si vos me decís, como una cosa nostalgiosa. Porque cada vez que yo iba a su programa, que es como una anclada en los 80, ¿te acordás cuando bajábamos la escalera? Y te acordás, que realmente cambiábamos cuando iba con algún novio, yo que lo presentaba, y entonces hablábamos de otra cosa. Claro. Si no era, te acordás. Se reitera la anécdota. Maneja mucho el pasado. Hablando de eso, Moria, tengo un recuerdo en el living de Susana, que vos creo fuiste una invitada de emergencia. Porque siempre en eso ha sido el bomberito de apagar incendios cuando algo faltaba, y fuiste. Y en determinado momento se pusieron a hablar de bueyes perdidos, y en determinado momento vos le decís, ¿te acordás cuando compartimos a...? Como que compartieron como un novio, un pretendiente, y ella sentada se paró alarmada para taparte la boca en el sentido que no fueras a tirar el... No. ¿Eso fue un acting o una historia? No, yo me acuerdo de eso. No. Yo sé que compartí un chisme, no un hombre. Ah, yo sabía que en ese verano ella había compartido un chisme que me contó, y yo, por supuesto, jugando un poco, le digo, mirá que vos me habías cortado una cosa con un galán y eso que el otro, en esa época que estabas medio, estábamos las dos solas, divertidas, me había contado una cosa y yo jugué un poco con que lo podía contar, porque ella me había contado, no solamente lo sabía yo, lo sabía otra gente. Por otra parte, debo decir, y para, no para terminar, pero para terminar con ese concepto, que yo siempre le invité y ella nunca vino al teatro a que yo le invité. Vuelvo a decir, yo nunca le invité a nada. Ni mi producción tampoco. Creo que la única vez que se le invitó fue a darme un saludo por teléfono, que no daban los tiempos o no estaba, nada más. Porque mis programas no eran para invitar. Pero la visita inoportuna, ¿no la invitaste, Moria? Nunca, pero espera, nunca no solamente le invité, y tampoco nunca la fui a ver al teatro. Eso es equívoco. Ella sí me vino a ver a mí. Me vino a ver en Brujas, en Titanic, en un montón de lados, porque después íbamos al programa. Pero no, es equivocado total el concepto de que no.
Lo que me parece que ella no tiene, tal vez, necesita todo, es Hollywood. Susana es la única mina de este país que es Hollywood. ¿Le pasa ella lo mismo a Miguel Romano? Glam es glam. Moria, ¿le pasa lo mismo? Digo, ¿le pasa lo mismo a Miguel Romano, que dio 51 años de vida creyendo tener una amiga y del otro lado solamente tuvieron un empleado? Lo que pasa es que Miguelito es un celebrity tan grande. Me da una ternura, Miguel. Miguel es una bomba. A vos te defienden a muerte. Es un hombre que ha tenido, chicos, la Nueva Perón le tocó la cabeza a Freddie Mercury. Sí. A la Loren, a todas nuestras. Empezó a peinar en un lugar, así, en un, no sé, en una casa, en la parte de atrás, a la Lucena. Lo empezó a llevar a Canal 7 antiguo y a partir de ahí lo agarraron todo, porque tiene magia en las manos. Obviamente, en el concepto de glam y hollywoodense que maneja, yo creo que ellos dos son simbióticos, más allá de todo lo que Miguel esté dolorido porque Susana, en lo cuanto a la personal, no le haya retribuido como él esperaba. ¿Vos decís que es una desagradecida? Más Hollywood en este país que Susana Jiménez, chicos, por favor, es una estrella. No, la vez es de acá, pero no es de acá. Es la única que tiene el gran hollywoodense. Mirta, ¿no? Moria, vos decís que es una desagradecida. Y Mirta Susana es más cercana, aunque parezca más lejana. Mirta fue pasando el blanco y negro, mi amor, un poco más bien el cine mudo. Bueno, ella hace chistes con eso, ¿no? Está bien. En un momento también a Miguel Romano le dijeron si entraba en la lista Fátima Flores, en esa lista de Moria Casán, Susana Jiménez, Mirta Legrand. Sí. Y Romano obviamente se enojó y dijo que para nada. ¿Vos crees que no entra en esa lista? No, yo creo que hay muy poca gente con categoría estelar. Muy poca gente. Los demás son armados por la prensa, como un buen marketing. Pero vos ves a una mina, aunque esté con la cara lavada, tiene que tener aspecto aseado, porque muchas veces veo algunas que van, que le falta agua y jabón. Agua y jabón en el pelo, en la cara. Largan baranda. Digo, estas minas no se bañaron. Minas y tipos. Eso por pero Fátima, allá, decís, los tipos Moria. Serían astros. No. Digo de todas en general y de nadie en particular. Y no todo el mundo, obvio. Pero te quiero decir, hay gente que nace con categoría estelar y aún alguien para ser la estrella no le podés meter un forceps. Claro. La tenés que mandar a la NASA, la tenés que mandar en un cohete de Elon Musk, pero no le podés meter un force para hacer la estrella. La podés marketinear, la podés dibujar, pero se nace. Después te vas puliendo. Se ve que no te pagó, pero ¿no? Pero si no, es esa. Todas, no sé. ¿Te pagó la invitación? A mí, Fátima, sí, me la pagó Guillermo Marín. Marín divino. Marín, cuando me hace, garpa. Aparece. La llamo a la contadora, baby, pagaron, sí, Morita, pagaron.